esto es heredado de muchos años, ¿no? Yo lo heredé de mis tíos, de mis abuelos, de mi papá, y de allí pues yo ya se lo vengo transmitiendo a mis hijos. El Día de los Muertos creo que es una fecha muy importante para México y especialmente para Oaxaca. Se recuperan las costumbres y las tradiciones. Empieza desde el día 31. Toda la familia va a alumbrar al panteón toda la noche. El que aguanta se queda toda la noche y no, son varios, llega uno, llega otro y se turnan y hasta que amanece. La tumba no se puede quedar sola. Según las creencias, se abre el umbral y nos vienen a visitar. Ponemos un caminito de flores, que es para cuando vienen los difuntos. Y el pan es una ofrenda que nosotros le damos a las almas de nuestros familiares que vienen. Desde hace años, nuestros ancestros le rendían culto a la muerte. Entonces creo que es una buena manera cómo le tomamos esa importancia a nuestros difuntos. Acá en Oaxaca se aprovecha mucho el arte, se hacen pues las muerteadas, las comparsas, se realizan exposiciones. Creo que esto del maquillaje fue creciendo a partir de los indígenas cuando sufrían cierta discriminación, entonces iniciaron maquillándose. Me gusta mucho ver a las personas cuando están maquilladas por mí, porque se siente agradable que a una persona le haya gustado tu trabajo. ¿Cuántos tamales van a hacer? Pues como unos 100, creo, como es grande la familia. Tengo hijas y las hijas me ayudan todas me ayudan a preparar. Y los tamales se hacen el día primero con el mole para darle a los invitados, a las personas que llegan, para poner en el altar. Un poquito de mole, pero poquito. Que sepa, es el único lugar que hacen tamales de frijol para comer con el mole, no se ocupan las tortillas. No sé desde cuándo haya iniciado, yo la he retomado de mis abuelos, de mis papás, y ahí vamos. Así es la costumbre acá. El oficio de, o el trabajo de la panadería se viene ejerciendo de alrededor de hace unos 80 años, 90 años. Mi abuelito, su papá, fue a la revolución. Su papá le consiguió una persona que le enseñara el oficio de hacer pan para que su hijo no se volviera a ir. Pues él es uno de mis hermanos, agarrando fuerza porque vamos a seguir trabajando. Sí. Entonces este pan de muerto que hacemos es tradicional, tiene un sabor especial, un olor especial, que es el anís que se le pone. Está probando el pan que hizo. Él no se apena en comer el. Se le está enseñando a las nuevas generaciones para no perder esa tradición que viene de generación en generación. Es una celebración para celebrar en familia, para estar en familia en la casa, para convivir. Pues esto es un legado que nos han dejado los antepasados, no se debe de perder. Me gusta mucho apoyar con ese granito de arena en estas fechas, es algo emocionante. Nosotros siempre buscamos cualquier momento para que haya esa unión. Yo les he dicho, ¿no? Cuando yo ya falté, ojalá, espero que sigan así, que ellos sigan transmitiendo y que se la transmitan ellos mismos a sus hijos también, para que no se pierda.